Lo que hay que hacer es sumar y restar y ver cuánto nos cuesta a nosotros estar dentro del pacto fiscal y cuánto nos costaría dejar de estar adentro con todos los beneficios que eso significa para Catamarca a través de Nación, ¿no? Cuando uno escucha que desde el 2005 esta parte ya está vencido el pacto, uno se pregunta por qué las iluminarias estas de legisladores del Frente Cívico no hicieron ese planteo en el 2005, ¿no? O por qué no lo hicieron en el 2006, o por qué no lo hicieron en el 2007, o por qué no lo hicieron en el 2008, o en el 2009, o por qué no lo hicieron en el 2010, o en el 2011. Lo hacen recién hoy día. Entonces uno se da cuenta de que en realidad no hay un intento de aporte desde ese lugar, sino un intento de hacer quedar mal a un gobierno que recién asume.